Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so... Io entré ahí el año 58. Y me retiré el año 85. 86. Fui operador nocturno hasta el año 63, 64. Y ahí, bueno, cuando uno es empeñoso, los jefes lo eligen por ser una persona inteligente, que se ascendí a ser jefe planta. ¿Y en español está la telefonía? Camilo Enrique, 705. ¿Cuánto? 705. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy está. Ahí está la planta. Claro. Ahora está en Yungay con San Carlos, claro. Ahí están las oficinas generales. ¿Quiénes se acuerdan de los que eran los jefes cuando usted era joven? ¿Quiénes eran los que estaban de gerente, por ejemplo, esos años? El señor Graona. El señor Ziegler. Y el señor Guarda. Después estuvo don Ernesto Martes, el dueño. El gerente general. Muy buena persona. ¿Usted es orgulloso de trabajar en Telefónica entonces? Hasta la fecha. ¿Y qué siente haber sido miembro de esta gran empresa? No sé qué saludar, ma dimmi, ¿cómo fai a conocer el hotel? Orgullo nomás. ¿Ci sei stato anche tú? Ser un buen funcionario. La mia pena è quanto a tutte e due. Ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà. Anche se grido ti amo, lo so che no. Este teléfono es un modelo de pared. Es un teléfono a manivela. Había que llamar a través del magneto, porque es un teléfono mecánico. Porque tiene que mover la manivela para poder llamar y atienda a la operadora. Este teléfono llega con línea física hasta la misma operadora. ¿Y de qué año estamos hablando? Este teléfono tiene que tener... Es de 1880, si no me equivoco. Este teléfono lo compré después del terremoto. Me costó 20 escudos. Sí, caro no sé. Claro. Pero... Un bonito recuerdo que tengo. ¿Y qué marca es ese? Ericsson. ¿Ericsson? De ese año. ¿Y ese cómo funcionaba? También de manivela, ¿ves? Ahí está la manivela. Ahí tiene vuelta, ¿no? ¿Ves? Entonces la operadora... ¡Central! ¿Cómo decía la operadora? ¡Central! ¿Ya? Y ahí pedía el número que quería el suscriptor. Este, por ejemplo, era el 20. Y quería comunicarse con el 10 de otro fondo, qué sé yo. È bella la tua casa. A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario. Gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, io ho 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi hai mai parlato di te. Come...
5.000 o 10.000 usuarios. ¿Y ahora? ¿Quién no tiene teléfono? Está grande, hasta la Patagonia. Claro, hasta la Patagonia. Coyhaique, toda esa parte. Con fibra óptica. Exacto. ¿Ya? Y antes, para tener puro alambre de cobre, no hay. Y línea de alambre de cobre, las patas que solían tener. Poste y cable, ¿no? Y poste y cable. Cambiar la tecnología, ¿eh? Así es, ha cambiado. Ahora, todo electrónico. Incluso hay internet y TV cable. Claro, y antes había que quemarse las pestañas. Porque todo electromecánico. Y plano, un poquito menos que la mesa, y hay que estudiar, buscar las fallas por este medio plano. Porque no es que ahora llega, si hay una pana, llega y sacan una tarjeta, cambian y colocan. ¿Y antes? No, muy diferente. Pero es bonito el trabajo. Pero había que ser capo también. Sí, había que aprender, sí, bastante. ¿Cuánto años trabajó el teléfono de usted? 36. ¿36 años? 36 años tuve. Hasta que jubilé, ahí ya me retiré. Y seguí trabajando como contratista, 25. 36, 25, 60 años. Ma dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa. A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario. Saluto a tutti i miei colleghi antichi. Perché todavía lo recuerdo. Muy buenos colegas. Come chi è, per esempio? Hay muchos, ya. Al amico Dagoberto Jara. Don Alberto Arrie, che falleció. Muchos amigos, ya no recuerdo tanto. Lindo recuerdo, sí, lindo recuerdo. ¿Qué mensaje le da a la juventud? Bueno, que sean... A los del teléfono del sur, me refiero. Claro, que se pongan la camiseta y la pega. Es el consejo. Que se porten bien también. Sepan entender a los suscriptores, no ser de mal genio, hay que tener paciencia. Ormai ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, sto uscendo. Falla fermare, è andato via. Se è andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo.